Bueno, yo creo que ya tenemos quórum, ya tenemos a la mayor cantidad de entidades conectadas. Entonces, vamos a dar inicio con nuestra, no, nuestra sesión de infraestructuras críticas cibernéticas. ¿Listo? Vamos a hacer algo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, ustedes eh, me van levantando la manito y yo les voy dando la palabra. ¿Listo? Entonces, iniciemos. La agenda para el día de hoy es pues el saludo de bienvenida, eh, máxima velocidad, información general del acompañamiento y, e infraestructuras críticas. ¿Listo? Nuestra sesión va hasta las 10 y 45. Máxima velocidad. Entonces, ¿qué es y cómo funciona máxima velocidad? Como ustedes bien saben, los oh. que no, no están... ¿Aló? ¿Me escuchas? Es que, es que la presentación no, no la vemos. Ay, no, por favor me confirman porque la tengo, ahí me dice que la estoy presentando. Sí. Perdón. Sí. Tan raro. Por favor, revisen. Ya la vuelvo. Ah, listo. Ahora sí. Ya la uní. Ah, sí. sí. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, eh, como ustedes bien saben, máxima velocidad, pues es un concurso que lo que busca es desarrollar los elementos de la política de gobierno digital. Listo. Y que está enfocado a las entidades públicas. Se definen unas categorías o se establecieron pues unas categorías de acuerdo pues a, a diferentes niveles de madurez y dentro de estas categorías se asignan a las entidades de acuerdo pues a, a ese, a ese modelo, a ese nivel de madurez que tiene cada una. ¿Listo? Ahí, Dentro de las categorías se asignan unos retos y ya cuando están eh, esos retos, ustedes inician unos circuitos de participación. En esos circuitos de, de participación, básicamente lo que realizan es resolver estos, de, estos retos, hacer la solución. ¿Listo? Eh, ¿Cuáles son esos beneficios que van a obtener al participar o los que están ya participando en máxima velocidad? Primero, pues desarrollar la política de gobierno digital. Eh, implementar pues obviamente eh, o avanzar en esta implementación y segundo pues los primeros puestos porque todos son ganadores como lo dijo mi compañero en unas sesiones anteriores todos ganan porque todos van a implementar la política todos van a avanzar en su implementación entonces todos son ganadores listo pero te, hay unos incentivos para los primeros puestos listo ¿Cómo participar? Para los que no se encuentran participando, todavía lo pueden hacer. Eh, hacen la solicitud del token a través del correo máximovelocid.gov.co o a través de la página www.máximavelocidad.gov.co. ¿Listo? Cuando a ustedes les llega el token, acceden a la plataforma, diligencian el formulario y de acuerdo a ese diligenciamiento, ustedes quedan en una clasificación, en una categoría. ¿Listo? Y de acuerdo, pues a esa categoría se les asignan unos retos para que ya, pues ustedes inicien su circuito de participación haciendo la solución de los retos. ¿Listo? Dentro de la política de gobierno digital, dentro del acompañamiento de la política de gobierno digital, MINTIC dispuso cuatro eh, a nivel, pues, nacional y territorial. ¿Listo? Tenemos un grupo 1 que es del orden nacional y distrital con 199 entidades. El grupo 2. Eh, región central y amazonía, el grupo 3, región caribe, santanderes y llanos orientales, y el grupo 4, región pacífico y eje cafetero. ¿Listo? Para el grupo 1 estoy yo, para el orden nacional y, y distrito capital, eh, con 190. Entidades. Aquí pues eh, las entidades que se conectaron, que tienen, que son del orden nacional o de distrito capital, me pueden contactar si requieren pues apoyo en alguno de estos temas. ¿Listo? Eh, para el grupo 2, 3 y 4, pues hay otros compañeros que apoyan pues esta, estas sesiones. Sé que aquí se están conectando de diferentes, de diferentes eh, ciudades. Si necesitan saber cuál es el contacto de cada uno de estos grupos, nos avisan y con muchísimo gusto eh, lo que hacemos es eh, enviarles los, los correitos. ¿Listo? Bueno, conceptualización de infraestructuras críticas cibernéticas. Vamos a hacer una conceptualización y, y pues para ir avanzando en estos temas y para que ustedes eh, vayan teniendo como pues el contexto de, de, de las infraestructuras críticas cibernéticas, ¿listo? Entonces tenemos los servicios esenciales. Nosotros normalmente iniciamos identificando los servicios esenciales de la entidad. ¿Qué es un servicio esencial? Es el servicio necesario para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la educación, la seguridad, el bienestar social y económico de una comunidad o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las administraciones públicas. Listo. Eh, toda esta información eh, la sacamos pues de, de la guía emitida por el Secoc, el Comando Conjunto Cibernético quienes fueron y pues son los que han liderado todo este tema de, de infraestructuras críticas cibernéticas. ¿Listo? ¿Qué es una infraestructura estratégica? Es muy importante que para que nosotros hagamos esa identificación de infraestructuras críticas tengamos en cuenta o que tengamos muy claro todos estos conceptos, porque esto es lo que nos va a nosotros permitir eh, hacer una buena identificación y saber qué es una infraestructura crítica cibernética. ¿Listo? Entonces... En infraestructura estratégica, pues son todas las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre las que se soporta el funcionamiento de los servicios esenciales. Eh, esto también, pues, es una adaptación de la Ley 8 de 2011 del Gobierno de España, ¿listo? Entonces, mire, si ustedes se fijan, lo, o sea, para nosotros primero tenemos que tener en cuenta qué es un servicio esencial. ¿Listo? Entonces ya sabemos que un servicio esencial es el que es el necesario, pues, como para el mantenimiento, como para la vida, ¿sí? Para el bienestar social, la educación, los servicios esenciales que conocemos. ¿Listo? Y partiendo de allí, pues ya eh, empezamos a ver bajo qué infraestructura estratégica tenemos. ¿Listo? Que son todas las instalaciones, como lo mencionaba, eh, bajo los cuales pues se soportan estos servicios esenciales. ¿Listo? Ahora vamos a infra infraestructura estratégica cibernética. Entonces, ¿qué es una infraestructura estratégica cibernética? Son las infraestru infra infraestructuras soportadas por tecnologías de la información y las comunicaciones y tecnologías de operación sobre las que se soporta el funcionamiento de los servicios esenciales. ¿Listo? Esta definición sí la sacamos del Ministerio de Defensa. ¿Listo? Entonces... Hay que tener muy en cuenta cuáles son esas infraestructuras estratégicas, cibernéticas. Recuerden que aquí solamente tenemos la infraestructura estratégica, ¿sí? Es mi infraestructura, todo lo que, lo que soporta a nivel de infraestructura, eh, mis servicios esenciales. Pero aquí ya le agrego la parte cibernética, ¿listo? Todo el tema de seguridad, ¿listo? Entonces acá es, ¿cuál es esa infraestructura? a nivel de, de, de seguridad que me soporta los servicios esenciales. ¿Para qué? Para la protección de la información o los datos, la confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Listo? Eh, en infraestructura crítica cibernética, recuerden, el de arriba es estratégica cibernética, en el de abajo es crítica cibernética. Y estas son las, las infraestructuras estratégicas soportadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones y por las tecnologías de la operación, cuyo funcionamiento es indispensable por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales. ¿Listo? Aquí dentro de este concepto es muy importante que tengamos en cuenta que para yo identificar también mis infraestru mi infraestructura crítica cibernética, yo tengo que hacer también un análisis de riesgo, ¿listo? Porque es la forma en la que yo puedo validar cuál es el impacto ocasionado si se me llega a materializar algún riesgo, ¿listo? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Por favor, si tienen alguna pregunta, levántenme la manito y vamos resolviendo las Preguntas. ¿Listo? Sí. ¿Ninguna? Por el chat tampoco. ¿Tenemos ninguna pregunta? No. Ninguna. Lo único que tenemos es el link para que se, se registren <laughs> en, la, en la sesión. Listo, por favor, para que para que nos registremos, ¿vale? En la sesión. Listo. Continuemos entonces. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? PIP representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción residentes. Se van a dar cuenta, ahorita eh, en, en los siguientes slides, por qué eh, entregamos pues este, esta definición o por qué se encuentra dentro de la conceptualización de las infraestructuras críticas cibernéticas. Este es un punto esencial para la identificación de las infraestructuras. De las infraestructuras críticas cibernéticas. Estoy enredada hoy. <laughs> ¿Listo? Entonces, tenemos tres criterios horizontales de criticidad variables. ¿Listo? Que son los tres criterios importantes que las entidades deben tener en cuenta para saber si clasifican o si tienen o no infra infraestructuras críticas cibernéticas. ¿Listo? Entonces, tenemos el primero, como les mencionaba, es un impacto social, ¿listo? Que sean de impacto social. Entonces, valorado en función de la afectación de la población, incluyendo pérdida de vidas humanas, el sufrimiento físico y la alteración de la vida cotidiana. Este impacto social es valorado en función de la población total colombiana, que es del 0,5% de habitantes, ¿listo? Ese es el, eh, de acuerdo pues, a la, a la fuente del daño. El segundo eh, criterio de criticidad el impacto económico entonces valorado en función de la magnitud de las pérdidas económicas en relación con el producto interno bruto de Colombia PIB listo entonces aquí tenemos el impacto económico con relación hay que mal con relación al producto interno bruto el PIB por eso les decía les doy la definición porque lo vamos a ver eh, pues en el transcurso de esta charla listo el impacto medioambiental entonces cómo está valorado el impacto medio, medioambiental en función de los años que tarda la recuperación del medio ambiente listo acá es importante que lo tengan en cuenta entonces eh, pues ejemplos el tema de deforestación ilegal eh, quema de de, de 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 ay se me fue de montañas de bosques sí eso también está aquí eh, y pues cabe dentro del impacto medioambiental. ¿Listo? Ahora, dentro de esos criterios aproximadamente, esto puede que esté pues desactualizado porque obviamente todos los días nacen no personas y pues eh, el valor, digamos, de este año pues es diferente. Estas referencias las tomamos y son del año, creo que son del año 2018. 18, me parece, 17. Entonces, el impacto social que les mencionaba... Es del 0,5 población nacional. Eso quiere decir que si me impactó a 250 mil personas o más, ya eh, estoy clasificando en la entidad. ¿Listo? A nivel del PIB, ¿sí? Del impacto económico de acuerdo al PIB, pues es el equivalente al 0,123% del PIB anual, que es pues toda esta cifra grandotota que tenemos acá. ¿Listo? Impacto medioambiental tres años, ¿listo? Que su recuperación o su restauración sea de tres años, ¿listo? O más de tres años. Si una de las entidades cumple con alguno de estos criterios horizontales de la criticidad de las infraestructuras críticas cibernéticas, eh, deben pues eh, o ya deben conocer que si cuentan con este tipo de infraestructuras, ¿listo? Ahora, ¿cuál es la taxonomía de la infraestructura estratégica cibernética? Entonces, tenemos nuestra infraestructura estratégica. En, eh, del lado izquierdo, ustedes pueden ver, de allí se me desprende, en tres componentes, por así decirlo. Entonces, tecnologías de la información, comunicaciones y tecnologías de la operación. Es lo que hemos estado hablando desde el inicio de la sesión. Para las tecnologías de la información, ¿qué tenemos? Centros de cómputo, procesamiento, centros de almacenamiento, dentro de comunicaciones que tenemos, locales, eh, metropolitanas, remotas, ¿sí? Todos estos temas, estos son como, como también de alguna manera, es los ejemplos de las infraestructuras críticas que tenemos o que podemos identificar dentro de cada una de nuestras entidades. ¿Listo? Aquí, eh, digamos que, que, que es. Eh, de vital importancia que tengamos en cuenta que cuando estemos haciendo esa valoración pues también la podemos hacer eh, digamos que, que el tema de activos de información que es básicamente en donde se, donde se integra pues con el tema del reto que justamente por eso es que estamos haciendo pues esta esta sensibilización es importante que tengan en cuenta que si sí podemos hacer esta identificación digamos que como insumo, podemos tener eh, el inventario de activos de información y desde allí podemos empezar pues, a focalizar e identificar cuáles son esas infraestructuras críticas cibernéticas, ¿sí? De acuerdo a ese levantamiento de información que hacemos de todos nuestros activos, ¿listo? Seguimos con el componente de tecnología de operación, entonces aquí tenemos centros de cómputo, eh, centros de operación, tableros de control. Estos son, digamos, co como, como una taxonomía general de lo que el, el SECOC, el comando conjunto cibernético, eh, nos, nos nos muestra, nos presenta para que para que nosotros tengamos un poco más, pues, de claridad en cómo podemos identificar estos temas. Ellos, como les decía, son los que eh, pues han liderado este tema. Y, y pues de allí fue donde se generó pues todo el plan de infraestructuras críticas cibernéticas para el país, donde se generó la guía. Eh, hacían unas mesas, no sé si todavía las están haciendo, eh, pero ellos hacían unas mesas mensuales, ¿sí? Donde iban pues todos los sectores, allá se agrupaban y empezaban cada sector pues como a a construir su plan y, y aportar, digamos, como para, para el fortalecimiento pues, del plan de, de, de infraestructuras críticas cibernéticas. Hay muchas confusiones con estos temas, eh, porque obviamente lo hemos estado pues, asociando al tema, pues a través de MINTIC, al tema de, de activos de información, pero si ustedes se fijan, sí es un insumo. Lo tenemos claro. Eh, y, y pues digamos que la identificación ya de mi infraestructura crítica cibernética tiene que ver pues con estos tres eh, criterios, que es impacto social, económico y pues medioambiental. ¿Listo? Si eso, si alguno de esos criterios se cumple en cada una de sus entidades, vuelvo y les repito, ustedes ya manejan o cuentan con infraestructuras críticas cibernéticas. ¿Listo? ¿Qué deben hacer? ¿Qué deben hacer si, si, si ustedes identifican que su entidad eh, cumple con una de estas tres características que hemos mencionado anteriormente, que son pues, impacto social, económico o medioambiental? Pues se deben comunicar con su cabeza de sector. ¿Listo? Porque esto como es un plan eh, sectorial, por así decirlo, pues la cabeza de sector debe eh, dar la línea para... Eh, saber qué es lo que deben hacer, cómo deben incluir esas infraestru eh, infraestructuras críticas a través pues, del conjunto comando cibernético. ¿Listo? Básicamente, eso es eh, toda la, la, la explicación general de lo que son las infraestructuras críticas, cuáles son las entidades que, que tienen o cumplen con con eh, este tema de las infraestructuras críticas cibernéticas, cuáles son las características pues, para que ustedes identifiquen eh, si aplican o no, o si tienen o no tienen este tipo de infraestructuras, y qué deben hacer en caso de que las identifiquen en sus entidades. ¿Listo? Eh, tenemos los 15 minutos. De, de preguntas. Entonces iniciamos pues a partir de este momento con las preguntas. Les recordamos, por favor, diligenciar el acta, eh, la lista de asistencia, perdón. Eh, no se vayan a desconectar sin ello. ¿Tienen dudas, inquietudes? Hay preguntas en el chat. No, no, no hay preguntas, esto. Están eh, colocándose el registro para que, por favor, se, se registren en la lista de asistencia a la sesión. Eh, algunas personas llegaron hace poco, entonces, eh, digamos que no se perdieron de, de algunas eh, digamos eh, explicaciones que diste. Listo. Eh... Bueno, les voy a hacer así pues como un recorrido o, o igual les vamos a compartir pues eh, la información si ustedes la necesitan, eh, me pueden escribir a mí al correo eh, y, y con muchísimo gusto nosotros les compartimos pues la información, ¿listo? Eh, la idea es que, que lo primero digamos que, que se debe hacer y que se debe tener en cuenta pues, pues en la entidad es si tenemos o, o soportamos servicios esenciales. Eh, cuáles son pues esos servicios esenciales, educación, salud, sí, eh, los servicios esenciales que todos conocemos para posteriormente empezar a identificar cuáles son esas infra infraestructuras estratégicas y luego pues infraestructura estratégica cibernética. Entonces la infraestructura estratégica es todo eh, lo, que, lo que soporta. Eh, eh, los servicios esenciales y ya a nivel de cibernético, pues es toda la infraestructura cibernética que, apor que, que soporta pues estos mismos eh, esta misma um, infraestructura estratégica. Listo, esto es como una cadena, ¿vale? Eh, luego, pues ya seguido de ello, tenemos que, que validar cuáles son o si la entidad está clasificada dentro de esos tres criterios horizontales. Eh, de infraestructuras críticas cibernéticas, que son eh, el impacto social, económico y ambiental. ¿Listo? Cada uno, de estos cuenta, estos, cada uno de estos cuenta con unos porcentajes para poder identificar si sí o no la entidad pues, cuenta con ello. Entonces, para el impacto social es el 0,5 de la población nacional, para el impacto económico el 0,123 del PIB anual y el impacto ambiental son tres años listo a partir pues de tres años aquí pues yo estaba explicando todo lo que es la taxonomía de las infraestructuras críticas cibernéticas eh, como les digo pues les podemos pues compartir la información donde tenemos pues tecnologías de la información cuáles son esas infraestructuras asociadas a este pues componente son por ejemplo los centros de cómputo o procesamiento de información el centro de almacenamiento ya para temas de comunicaciones son más a nivel, digamos, como eh, locales, metropolitanas, remotas y de tecnologías de la operación, entonces eh, centros de cómputo, centros de operación y tableros de control, ¿vale? ¿Y qué deben hacer, pues, si ustedes identifican que su entidad cumple con uno de estos tres criterios y que, eh, pues, identificaron infraestructuras críticas, pues, comunicarse, pues, directamente con la cabeza de, de sector, pues, para... Eh, eh, que sean estas infra, infraestructuras incluidas dentro de la infraestructura crítica cibernética del país a través del Comando Conjunto Cibernético. ¿Listo? Básicamente ese es así como el resumen, pues súper rápido de, del tema. Igual si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, eh, pues nos pueden contactar, nos eh, envían un correo y pues con muchísimo gusto nosotros les estaremos atendiendo. No tenemos ninguna duda. Bueno, espero que haya sido muy clara en las indicaciones. Eh, volvemos y le repetimos. Si necesitan eh, algo relacionado con ese tema o con los productos de seguridad y privacidad de la información, con muchísimo gusto, pues estamos aquí para colaborarles y hacerles el acompañamiento que ustedes requieran. Por favor, no olviden diligenciar la lista de asistencia. Que tengan un buen día. Bendiciones para todos. Están haciendo una pregunta, eh, Adriana dice: en el activos sí. se debe registrar. Eh, en se registrar. activos lo, eh, Infraestructura crítica. Es que les están pidiendo evidencia de infraestructura crítica en la entidad. Andreita, repíteme porque es que se te escuchó como entrecortado. Eh, sí, lo ya, que ya, pasa es que los, en, el, en, en el registro de activos, en el levantamiento de activos de información, les están pidiendo identificar esa infraestructura crítica. Sí, Entonces, sí. por ejemplo, dicen que si se debe registrar en el inventario de activos, eh, Adriana pregunta eso dentro de, de su inventario de activos si debe quedar registrada en la infraestructura crítica en caso de identificarse. Y Edwin está preguntando si no se tiene, si no la tengo identificada, como es que nos están pidiendo la evidencia, pero si no, la, si no tengo, ¿qué pasa si no la identifico? Ok, bueno, para la de Adriana, entonces, eh, si ustedes se identifican dentro del levantamiento de activos de información, eh, eh, tal vez, eh, yo lo había explicado hace un momentito, pero vuelvo y les indico. Ese es el insumo, digamos, que principal, y desde allí nosotros podemos hacer identificación, pues, de, de, también de estas infraestructuras críticas, cuando tenemos en cuenta que cumplimos con alguno de estos tres criterios, ¿vale? Entonces, eh, impacto social, económico y medioambiental, ¿listo? Entonces, eh, ahí. Listo ya. Entonces, eh, en ese sentido, ustedes colocan ahí que eh, en, el en los activos de información que esa es una infraestructura crítica cibernética. ¿Listo? O es un, sí, es una infraestructura crítica. ¿Listo? Eh, eh, es que Tienen que agregar una columna. Cómo lo Exacto. ¿Cómo lo podrían Exacto. hacer? Eh, adicionando pues una columna que diga es o no eh, infraestructura eh, crítica. La verdad, digamos que es como la, la forma que, que veo que, que lo pueden hacer, ¿listo? Entonces adicionan una columna porque pues en, eh, como lo tienen actualmente, pues no, no, no se cuenta con, con esa eh, columna para que ustedes puedan evidenciar si sí o no es una infraestructura crítica. ¿Listo? Con relación a la pregunta del eh, ¿me recuerdas el nombre de, del segundo participante, porfa? Edwin. Edwin. Con, con relación a la pregunta que nos realiza Edwin, eh, pues la idea es que, digamos que eso hace parte del reto, ¿no? Entonces, eh, la idea es, que, la idea es que, que puedan ustedes, digamos, hacer como este análisis de acuerdo a lo que pues, les acabo de presentar y, y si ustedes identifican que tienen eh, la, infraestructuras críticas, entonces pues a, agregan pues la columna y lo colocan, ¿sí? Pero si, si no, o sea, si ustedes no lo han identificado, pues no van a, a pues pensaría yo que en el tema de la, de la evaluación, o sea, una cosa es que yo lo revise y no tenga infraestructuras y otra cosa es que no lo haya hecho, ¿sí? Y, y básicamente eso es lo que pretende el reto o, o lo que busca el reto, que hagamos este, este análisis para poder identificar si sí o no tenemos infraestructuras críticas en cada una de las entidades, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta, Andreita? ¿Me ayudas, favor? Fa? Eh, no, señora. Que no tenga, pues sí, si no se tiene, pues no se puede, pues no se, no se involucra entre los activos, sino que se aclara en el reto que no se identificaron en, en las críticas. Y la pregunta Listo, hicieron, perfecto. teniendo en cuenta los tres factores, ¿sería pertinente también agregar un campo en la matriz de riesgos? ¿sería pertinente agregar un campo en la matriz de riesgos para qué? ¿Que diga infraestructuras críticas? Sí, digamos, yo identifique la, la eh, infraestructura crítica con... Eh, ah, ok, no es necesario, no es necesario uh -huh. que lo agreguen, porque, digamos, dentro de la descripción del riesgo, eh, ahí lo pueden, lo, pueden, lo pueden mencionar, ¿sí? O si de pronto, pues, les queda, digamos, como... Como para un tema de identificación, sí lo podrían colocar, pues, como mmm, sí, como si corresponde o no a, a una valoración de riesgos de infraestructuras críticas cibernéticas. Igual recuerden que es importante hacer el análisis de riesgo para estas infraestructuras, ¿no? Entonces, eh, sí lo podrían colocar. Eh, no me atrevo, pues, en este momento, eh, a, a darles, digamos, como la, la respuesta pues eh, eh, completa, pero ahí sí lo pueden colocar identificando si es o no, eh, es, es, si esa valoración de riesgo se la están haciendo o no a una infraestructura crítica cibernética. ¿Listo? Porque como es enfocado a, la, a activos de información, pues sí lo podemos hacer, no hay ningún problema. Y, y pues de cómo lo podemos identificar, se me ocurre que lo podrían hacer a través pues del, de la descripción pues del riesgo. Eh, y, y tener como una banderilla o algo así para, para hacer la identificación de este tipo de, de, de infraestructuras críticas en el análisis de riesgo. perfecto no hay más preguntas no tenemos más preguntas bueno listo bueno entonces con esto... genera y ¿no? y Andrea Arlisa, hola, Bogal. hola ¿cómo vas? Es, es para hacer una aclaración, es que mucha gente, pues como estamos en, en dos retos, uno es el de otoño que pide la identificación de activos y el otro el gran premio que es de riesgos y en el cual sí. para las entidades de Fórmula 1 se está solicitando esta identificación, entonces para que no se confundan, ¿no? o sea, eh, lo que tú acabas de decir es, es fácil con, con el listado de activos, pues identificar y colocar de pronto una columna ahí, pero tengan en cuenta que el reto que está pidiendo esta identificación es el de riesgos. Entonces, para que tengan en cuenta que la evidencia eh, tiene que enviarse al reto, al gran reto, que es el de riesgos, y pues no de pronto al de activos, para no confundir como los, los entregables. No, muchísimas gracias, Carlos. Ah, listo, es súper bien, súper bien el aporte. Muchas gracias porque con eso lo tenemos en cuenta. Listo, entonces para que no nos vayamos a confundir y tener en cuenta sí, lo que nos acaba de mencionar el ingeniero Carlos. Y si digamos, eh, no se tiene, o sea, después de esta sesión, eh, la entidad identifica que efectivamente no se tiene infraestructura. Como se devolvieron en muchos casos por mejorar, porque no se encontró en la documentación adjunta nada referente, pues tan solo contestar que, que después de hacer una evaluación, pues no se encontraron eh, ninguna infraestructura crítica genética nacional. Y con eso ya vamos y, y culminamos la calificación del rato. Listo, muchísimas gracias nuevamente. listo eh, muchas gracias Carlos muchas gracias a todos por la participación cualquier cosa y duda inquietud que tengamos lo podemos hacer pues a través del correo de seguridad eh, y con muchísimo gusto pues nosotros estaremos dando eh, atención a estas solicitudes eh, lo antes posible no de manera inmediata porque ustedes entenderán que, que son muchas entidades las que debemos atender y pues con relación a eso eh, pues tenemos unos tiempos un poquito más más, más largos. Listo. Sí, eh, lo que pasa es que como ellos participan en máxima, tenemos un tiempo. Sí. sí. Sí, sí, sí. Digamos que pues se va a responder dentro de los tiempos pues establecidos para eh, para que ellos puedan cumplir eh, en los retos. Pero pues no Exacto. así de manera inmediata. Es decir que si ustedes Exacto. tienen dudas o inquietudes, es mejor que las hagan con tiempo. Porque puede suceder que si ustedes nos envían hoy se venció el reto y nos envían hoy para hoy, muy seguramente no, de pronto para algunos casos sí, pero en otros no vamos a poder responder de manera inmediata. Entonces, para que ustedes también se coordinen a nivel interno, pues de la entidad. Y las dudas, inquietudes que tengan, no las envíen con tiempo, ¿listo? Para nosotros poder también hacer esos análisis y poderles dar una respuesta, pues, muy asertiva y, pues, aterrizada realmente a la realidad de cada una de las entidades, ¿listo? Sí, me entendieron todos. Muchas <laughs> gracias. No se les olvide la lista sí. de asistencia. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Julie. Gracias, bendiciones para todos. Va a finalizar la reunión. Gracias. Muchas gracias.